Es quien quiere hablar sobre este mismo asunto del empréstito. Buenos días, Adán. Chuy, muy buenos días a ti, a Manuel y al auditorio. Mira, Chuy, comentar que una vez más Granieri y su gobierno se envuelven en los malos manejos financieros, vuelven a dar muestra de su ineptitud para manejar los recursos del pueblo de Tabasco. Y no nada más eso, esconden de manera dolosa la información. Chuy, yo tengo el famoso catálogo de obras que, si me lo permites, te lo haré llegar como a las 9 de la mañana para que los tabasqueños, a través de tu medio, lo conozcan. Ahí vas a encontrar obras que ya fueron realizadas, como el asunto este aquí, el hundimiento del Campestre, por ejemplo. Vas a encontrar cómo cobran hasta un tablero electrónico en la pista de tartán del Estadio Olímpico, que digo, tú eres asiduo visitante del Estadio Olímpico, Emanuel también, y como les consta, no existe el famoso tablero electrónico, tampoco fue rehabilitada la pista de tartán. Vas a encontrar cómo dentro del famoso mejoramiento a la vivienda, incluso se encuentran tres obras que forman parte de una remodelación del seminario mayor que se ubica ahí en Parrilla, Chuy, y una serie de irregularidades más en las cuales no se conocen beneficiarios de No, programas pero ¿no será individuales, que son obras que no se toda... conocen los contratistas a los cuales Adán, se les asignó la obra, Chuy? ¿son obras que todavía se van a hacer o qué? Algunas ya se hicieron, Chuy, y ahí hay una confusión de los operadores financieros del gobierno, porque en realidad hay dos fondos de los cuales se pueden disponer de manobras. Uno que es el que es a 20 años, que en el cual los gobiernos de los estados pagarán el interés, y el otro que es a 15 años, en el cual los gobiernos pagarán el interés y la suerte principal. El Fonden dice que para recuperar dinero de que se haya pagado en conceptos de anticipos o por obras ya realizadas con anterioridad, se debe de operar el segundo fondo, no el primero. Estos están aplicándolos todo al primero, pero además te voy a decir algo, Chuy. La tasa, yo creo que Granier no se ha enterado, la tasa a la que van a contratar el crédito es TIIE más 2.3% anual. No es crédito que admita prepagos y es una obligación del Estado pagar hasta los 20 años de manera continua. Si dentro de 3 años el gobierno del Estado decide no seguir pagando los intereses, bueno, pues estará obligado a pagar la suerte principal. Digamos que es una lenta condena que nos imponen a los tabasqueños y, como siempre, pues vemos una vez más el mal manejo financiero de Granier. Pues agradezco tu llamada, Adán. Al contrario, Chuy, muchas gracias y te envío en un rato Espero. los documentos del famoso catálogo de obras que ahora dicen que lo hicieron los diputados. No es cierto, ese catálogo de obras lo tenía desde hace 14 días por recibido Banobras, no lo pudieron haber revisado el jueves y viernes, como dicen, Chuy. Bien, de nuevo gracias, y espero que me lo envíes. Yo te lo mando, Chuy. Hasta Gracias, luego. muy amable. Hasta luego. El diputado Adán López Hernández.